Hola, buenos días. Bueno, nos conocéis casi todos, pero nos presentamos. Yo soy Fran. Yo soy Toñi. Y José Ferraro. Tengo que decirlo, tenemos que decirlo. José Ferraro está en la catedral vacía, ¿no? Sin nadie. Bueno, daros las gracias a los que estáis ahí. Comentaros, bueno, pues eso, que estamos en el encuentro de familias, ¿no? Este año habíamos ya con don Mario, en enero, la íbamos a hacer en Goicolegea, en una parroquia muy bonita, de aquí a unos 15 kilómetros, en la Rabechu, un pueblo muy bonito. Y bueno, solemos hacer eso, pues una charla con don Mario y luego, bueno, pues un día de encuentros, ¿no?, de todos juntos. Hoy no va a poder ser así y lo vamos a hacer. Bueno, nos vamos a encontrar de esta manera, online. Queremos que estar muy cerca y que nos sintáis así. La idea es profundizar un poco en este tiempo y, sobre todo, profundizar en clave de esperanza. Mario nos va a hablar 40 minutos. Después vamos a tener un tiempo de preguntas que nos va a llegar a través de WhatsApp, que es una maravilla poder tener toda la tecnología, y te las iremos pasando para que podamos responder y podamos estar en este encuentro, aunque sea sin poder estar juntos, pero sí virtualmente. Y luego, bueno, virtualmente daros las gracias a todas las familias de Vizcaya, pero no solamente a familias de Vizcaya, sabemos que nos están siguiendo, ¿no? Gente de otras provincias, ¿no? Ya nos habéis mandado un WhatsApp desde Sevilla, desde Jerez, desde Madrid. Pues nada, daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y nada, sin más, empezamos con una oración, don Mario. Bueno, os saludo a todos esta mañana. En casa estáis reunidos como verdadera iglesia doméstica. El Señor, con su gracia, aunque estemos con las puertas cerradas, como el primer día de Pascua, se hace presente en medio de nosotros y nos da su paz. He pedido al Señor Beán que encienda el cirio pascual, la presencia de Cristo resucitado. Nadie puede decir Abba Padre si el Espíritu no se lo suscita, si el Espíritu no es el que le mueve por dentro. Por eso vamos a comenzar este rato de meditación, que no intenta ser una charla, sino dar algunos elementos para que el Espíritu trabaje en el interior de vuestras familias, para que el Espíritu trabaje en vuestro corazón. Por eso vamos a comenzar invocando el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Rezamos juntos en casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y también esta mañana nos encomendamos, además siendo sábado, a la protección materna de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como decía Fran y Toñi, no quiero hablar más de 40 minutos. Decir esto siempre es peligroso, porque cuando dice que va a hablar poco, luego habla más de lo necesario.
¿Habéis oído alguna vez esa anécdota que presencié en una conferencia donde uno dijo, después ya de muchas charlas, dijo, bueno, voy a ser breve, y desde el fondo le dijeron, a ver si es verdad? Bueno, yo voy a procurar, como digo, no pasarme de 40 minutos y que sea el Señor quien nos acompañe, quien inspire este rato de oración. El título, como sabéis, es La familia, escuela o lugar de la esperanza. Hemos querido tener este retiro de familias. Y yo voy a dividir este tiempo como en cuatro momentos. El primero sería, ¿cómo concebir hoy la esperanza? Y lo voy a hacer a modo de discoforum. Voy a coger algunas canciones de nuestro mundo de hoy para ver cómo se concibe la esperanza. En un segundo momento vamos a escuchar dos fragmentos de la Sagrada Escritura. En un tercer momento, ver cómo se relaciona la esperanza con la fe y la caridad. Y por último, cómo en familia crecer en esperanza. Decía que quería comenzar viendo cómo la gente de hoy concibe la esperanza. Es decir, en mi vida, ¿qué me cabe esperar? ¿De quién puedo esperar? Hoy estamos diciendo, ánimo, vamos a salir de esta. Algunos dicen, poco optimistas, no pasa nada. Hombre, no pasa nada. 20.000 muertos. ¿Dónde puedo yo poner la esperanza? Y lo que decía de coger un poco de discoforum es, el otro día me suscitó esto mi delegada de medios de comunicación, la directora de medios de comunicación, que me preguntó en una entrevista que me hizo, ¿qué canción sería para estos días? ¿Qué canción puede ser la que más nos ayude? Y he visto que hoy aquí se han elegido dos canciones. Una que veía cantar ayer a unas monjas de clausura en Valladolid haciendo un flash moving, la canción que conocemos bien, Resistiré, ya tiene tiempo, ¿verdad?, del dúo dinámico de mi época. Luego yo sugería una segunda canción, que es curioso, que es la que, con la que se comenzó a hacer propaganda de estar en casa en los medios de comunicación, que es una de un, es en castellano, de Carla Morrison, Te regalo, se titula. Y yo la tercera canción que le dije a Dorleta, la directora de medios, es que yo había elegido para estos días una canción de los Beatles, pero que me encanta en su versión de Joe Cocker, que es With a little help from my friends, con la ayuda de mis amigos. Y veo en esas tres canciones, no estoy desvariando, he desayunado bien, pero en estas tres canciones como una progresión de en qué puedo yo poner la esperanza. La de Resistiré, la que está de moda. Leo algún párrafo de lo que canta. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, cuando la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo, cuando me cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos, ¿qué podré hacer? Resistir. Resistiré erguido frente a todo. Me volveré de hierro. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como un junco que se dobla. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes. Bien. Pero ¿cuál es la esperanza que encierra este texto? La esperanza soy yo. Mi fortaleza, mis capacidades. Y la pregunta es, ¿yo soy tan fuerte? Si llega el COVID-19 y cojo una neumonía, ¿me basta esto para superar la neumonía? ¿El que yo voy a resistir? O ciertamente, en la medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que mis fuerzas son pequeñas,
Del fondo, esta mañana me levantaba y me he dado cuenta que en mi vida depende también de otros. Me he duchado con agua caliente. Alguien hace que llegue el gas a mi casa y que llegue el agua y que llegaba la luz para poder ver y que podía encender el microondas para calentarme la leche. He venido aquí caminando y he visto a los profesionales de la limpieza dejando Bilbao plenamente limpia. No me basto yo solo. Entonces, hay un primer escalón de esperanza, bien, yo resistiré, pero ¿hasta cuándo? Yo solo, ¿hasta cuándo? Por eso decía, un segundo paso, me encantó. De hecho, conocí esta canción, como digo, con los anuncios, cuando empezó el confinamiento, aparecían los anuncios en los medios de comunicación, luego ha sido sustituido por otros, de esta Carla Morrison, que dice así: déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor, déjame quedarme aquí, déjame besarte donde guardas tus secretos, te regalo mis piernas para que recuestes tu cabeza en ellas, te regalo mis fuerzas, úsalas cuando no tengas. Te regalo las piezas que mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Aparece un segundo grado de esperanza. La esperanza no es tanto en mis fuerzas de resistir. Mi esperanza está en ti. Me vas a tomar de la mano, me vas a mirar a los ojos, me vas a dar todo tu esplendor. Voy a dejar que me abraces, que te quedes, que me beses, que no te falte nada. Una esperanza que ya empezamos a vislumbrar en la familia. Como sabéis, el niño tiene fases de evolución. Una es la autoafirmación de él mismo, ¿no? Primero, después de haber dependido sobre todo de su madre, su padre tiene que hacerse hueco para entrar en la relación del niño con la madre. Aparece la edad del yo, yo todo, ¿no? Yo todo, tú, yo soy el centro de todo. Me recuerda a aquella persona que iba de muy humilde. Le dijeron, oye, tú eres tan humilde como dicen de ti. Y dijo, ¿qué va? Mucho más. Bueno, una segunda fase de madurez es, yo puedo resistir contigo. Por eso la letra mejor que resistiré sería resistiremos, juntos resistiremos. De hecho, la familia es escuela de esperanza porque puedo esperar en la familia. Porque soy amado en la familia, porque soy querido, no por mi currículum ni por mis virtudes o vicios. Soy amado porque tengo un nombre y así soy conocido y así soy querido, una esperanza que se ensancha, y como se ensancha es como los objetos, ¿no? Si un objeto tiene mucho volumen pero tiene poca base, es muy inestable. En la medida que se ensancha la base, empieza a ser más estable la esperanza del nosotros. La tercera canción que me decía Dorleta, la directora de medios de comunicación, que me preguntó, ¿cuál te gustaría? Digo, pues esto ya estoy escuchando, como digo, los Beatles, pero la versión de Joe Cocker, con esa voz un poco aguardentosa, quebrada, pero que transmite, ¿no? ¿Qué decía esta canción de los Beatles, With a Little Help from My Friends, de aquel álbum de Lonely Club Band, que conocemos todos, yo por lo menos de hace ya bastante tiempo, ¿no? En castellano, ¿qué dice? Dice, ¿qué pensarías si canto desafinado? ¿Te levantarías? ¿Te alejarías de mí? Presta oído y trataré de no desafinar. Lo haré con la pequeña ayuda de mis amigos. Llegaré alto con la pequeña ayuda de mis amigos. Lo intentaré con la pequeña ayuda de mis amigos. Cuando mi amor se ha ido,
cuando me preocupa estar solo, cuando siento el fin del día, cuando estoy triste, lo superaré con la ayuda de mis amigos. Se sigue ensanchando la base de la esperanza. No lo son solo mis pobres fuerzas. No es fundamental también solo mi familia, una familia que se queda cerrada en sí mismo, no deja de ser una familia burguesa, un amor que se autoconsume en sí mismo, por tanto no ilumina, por tanto en el fondo está adulterado de alguna manera, se inflama en una amistad, se inflama en unas fronteras que se ensanchan. Estos días que nos damos cuenta que el virus no tiene fronteras, nos damos cuenta de cuánto necesitamos los unos de los otros y cuánto necesitamos unos países de otros y cuánto nos echamos de menos. Pero hubiera que dar un cuarto salto en la esperanza. Y he tomado para ello un texto de Jeremías que es un poco duro, porque Jeremías fue un profeta que le llamaban profeta de calamidades, porque tuvo que anunciar cosas muy duras y él mismo se daba cuenta: Señor, pero si solo anuncio calamidades, ¿qué es esto? ¿No? Entonces es un poco duro, pero es palabra de Dios en el ajeo fraumano. Y dice Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. En cambio, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Si antes decía que la esperanza crece a lo ancho, parte de la pequeña base de mi propia esperanza en mí para ensancharse hasta todo el universo, ahora crece en lo profundo, o si queréis, crece hacia el cielo. La esperanza última y definitiva, incluso en el momento de la muerte, es el Señor. Os decía al comienzo de este rato de oración que nos reunimos como familia doméstica. En la familia experimentamos ciertamente la confianza en sí mismo. Qué importante es que los niños aprendan a confiar en sí, tengan una autoestima. Bien sabemos que cuando los niños, los adolescentes, no generan la autoestima, no generan esa confianza también en sí, en sus capacidades, no se les anima a ello, aparecen inseguridades, aparecen miedos. Bueno, en la familia se enseña al propio valor de cada uno, se enseña el valor del amor conyugal, del amor familiar, se enseña a desbordar los límites de la familia para querer y generar amistad verdadera. Y está la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo estoy en medio de vosotros, como el que sirve. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, da una definición preciosa de esperanza con respecto a Jesucristo. Y dice: así como cuando uno no puede hacer algo por sí mismo, pide la ayuda de los amigos que le ayuden a conseguir lo que él solo no puede conseguir, así Cristo es el amigo que nos enseña
y nos ayuda a conseguir una plenitud que por nuestras fuerzas no podemos. Curiosamente, Santo Tomás de Aquino trata la caridad como una forma de amistad y Cristo el amigo. Y la esperanza es que el amigo podrá conseguirme lo que yo no puedo. Por eso el famoso "With a little help from my friends" de los Beatles me recordaba un poco, haciendo un poco de transposición musical. El amigo Cristo conseguirá para mí incluso la eternidad, lo que por mis fuerzas yo solo no puedo conseguir. Por eso os decía en un segundo momento de traeros al menos dos más fragmentos de la palabra de Dios. Uno que bien conocéis, que es la casa edificada sobre roca. Aparece, por ejemplo, en Mateo 7:24. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dice el Señor, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Escuchar la palabra, ponerla en práctica. Oí una vez de un escriturista que es verdad que cuando dice, le preguntan a Jesús, un maestro de la ley, ¿cuál es el principal mandamiento? Dice, pues amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser y al prójimo. Y este escriturista decía, bien, pero hay un mandamiento previo, decía este escriturista. Todos quedábamos, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el mandamiento previo? Esma Israel, escucha, escucha. El que escucha estas palabras y las pone en práctica se parece al hombre prudente que edifica la casa sobre roca. Cae la lluvia, se desbordan los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, llegó el coronavirus, se fue al garete mi negocio, mi familia estamos con tensión, no sé qué será de mi futuro, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. ¿Cuál es el cimiento de la propia vida? ¿Cuál es el cimiento de la propia familia? Cuando se celebran bodas, lamentablemente el obispo celebra igual solo una o dos al año. Cuando era párroco, pues todos los fines de semana dos o tres. Le decía, venís a casaros, pero no con vuestras fuerzas, que son pequeñas. Y se recordaba siempre el texto de Juan 15. ¿No? No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he enviado y os he consagrado y os he dado una casa. ¿Y cuál es la casa? Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en la casa, permaneced en mi amor. Escuchar la palabra, ponerla en práctica. Dice, en cambio el que escucha, pero no las pone en práctica, recuerda la frase del apóstol Santiago, que es muy elocuente, dice, también los demonios tienen fe, también los demonios escuchan la palabra de Dios y tiemblan, dice el apóstol Santiago, ¿no? Es que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre necio que edifica la casa sobre arena. Cae la lluvia, se desbordan los ríos, soplan los vientos, rompieron contra la casa y se derrumbó. Su ruina fue grande. Y dice, al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada. ¿Por qué? Porque les enseñaba con autoridad. La autoridad de quien conoce nuestra naturaleza hasta lo más profundo. La autoridad de quien sabe cómo somos por dentro. La autoridad de quien nos ama hasta entregar la vida. Les hablaba, les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Un segundo texto de la Escritura muy familiar. El hijo pródigo.
Una familia que en el fondo se rompe. Un hijo, bueno, dos hijos, el mayor duro de corazón, el menor insensato. Estaba aburrido de estar en casa. Lo tenía todo. Y como estaba aburrido, le tentaba ver lo que no tenía en casa. Cuando fuera de casa no había más que ruina. Es conmovedor ver cómo el padre le deja hacer la experiencia al hijo. Si quieres marchar con gran dolor del corazón, podemos aprender a las buenas o a las malas. El hijo pequeño marchó de casa y ciertamente confiaba en sus fuerzas. Yo soy el hijo de mi padre. Confiaba en sus amigos. Mientras tenía dinero, luego le dejaron solo. No tenías fuerzas, resistiré. No tenía familia, mi padre quedó lejos. No tenía amigos, le dejaron solo. ¿Cuál fue su esperanza? Volveré donde mi padre. Volveré a mi familia. Volveré a mi casa. Y su esperanza se vio colmada y desbordada, porque él pensaba que el padre le iba a recibir como un criado. Déjame al menos trabajar para ti. Déjame comer en la mesa de los siervos. Déjame dormir quizás en el zaguán, quizá con los animales. Su gran sorpresa es que es el padre quien se le echa al cuello, quien le cubre de besos, quien no necesita explicaciones, quien le viste con las insignias del hijo, quien le da las sandalias, el anillo, quien mata al ternero cebado. Pero el hijo no perdió la esperanza, conocía la esperanza que no defraudaba, era su padre. El hijo mayor tampoco conocía la esperanza. El pequeño conocía, porque el pequeño lo pasó mal, pero no se advierte en su corazón una amargura. Se advierte sufrimiento, no tenía nada, pero no amargura. El hijo mayor estaba amargado. No sufría. Tenía todo lo de su padre. De hecho, el padre le dice, si todo lo mío es tuyo, no te falta de nada. Pero qué corazón tan amargo, tan muerto. Su padre no era su esperanza. Su esperanza eran sus bienes, que ahora igual tenía que volver a compartir con su hermano. Su esperanza era su propio egoísmo, su propio orgullo. Qué pequeña esperanza. Qué esperanza tan de arena. Como dice el Señor en el primer texto que os he presentado, no era una esperanza sobre roca. Los 10 minutos que me quedan, quiero desarrollar en cada 5 minutos los otros dos temas que os decía, ¿no? La esperanza tiene, por tanto, mucho que ver con la fe y con la caridad. Ciertamente, cuando estudiamos teología y separamos las cosas para discernirlas, pero para verlas en conjunto, podemos perder esta perspectiva, ¿no? Esperar está muy relacionado con confiar. Ese hijo pródigo esperaba en el padre porque confiaba en el padre, aunque en el fondo no era una confianza plena. Pensaba que no le iba a recibir como hijo, solo como siervo. Confianza, fiarse conjuntamente, genera esperanza. Los romanos, San Pablo dice en los romanos, por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. Y también nos dice, nos procura el gozo en la prueba con las alegrías de la
esperanza. En la carta a los Tesalonicenses dirá: es también un arma que nos protege del combate. Revistámonos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza. Puedo esperar porque confío. Confío en mis padres, en mi cónyuge, en mis hijos. Confío en Dios y eso genera esperanza. Y también confío y espero porque soy amado, porque he percibido que soy amado sin condiciones. Y el amor siempre genera vida y el amor siempre hace crecer por dentro. Por eso la familia es lugar de esperanza, porque es lugar de amor, es lugar de caridad. He sido engendrado con inmenso amor, he sido acogido en la vida con inmenso amor. Soy criado y siendo crecido porque el amor me hace crecer y soy capaz de creer y de esperar. Existen ciertamente una correspondencia de la esperanza con el anhelo de felicidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ciertamente, la esperanza purifica nuestra vida, nos protege del desaliento. Por eso lo comparaba San Pablo como un casco, ¿no? Cuando llega el desaliento, ánimo, ten esperanza. También aparece en ese salmo, ¿no? Confía en el Señor, espera en el Señor. Ten ánimo, ánimo y esperanza, palabras que estos días estamos repitiendo. La esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Existen dos pecados, diríamos, contra la esperanza. Uno es la desesperación, no esperar. Cuando uno no espera, su alma está llena de tristeza, llena de muerte. No esperar. He repetido muchas veces que me parece que del Nuevo Testamento hay una frase que es, a mi modo de ver, la más triste de todo el Evangelio. Aquel hombre que estaba en la piscina probática, al fin de su vida, porque si no recuerdo mal, si no me disculpáis, el Señor le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas ahí tumbado? Creo que le responde 38 años. Para la mentalidad judía, 40 era el tiempo de plenitud. 38 quiere decir, estoy casi toda mi vida aquí. Y el Señor le pregunta, ¿y por qué no te metes al agua? La frase más triste, porque no tengo a nadie. Porque no tengo a nadie y mis fuerzas no me bastan. Estoy paralizado, no puedo caminar hasta la piscina y no tengo a nadie. La desesperanza. El Señor le llena de esperanza, lo pone en pie para que hagas tú lo mismo. Y otro sería la presunción, o lo que es lo que dice el Papa, nos decía el Papa Francisco en la Gaudete et Exultate, esa hermosa exhortación sobre la santidad, decía como los dos pecados o contradicciones de la santidad, uno era el gnosticismo, no voy a entrar ahora, y otro era el pelagianismo, es decir, pensar que por mis fuerzas voy a alcanzar mi plenitud, el pelagianismo. La presunción, me basto a mí mismo. También aparece ese evangelio tan que nos hace pensar, ¿no? De aquel que tuvo una grandísima cosecha, hizo grandísimos graneros y dice, ahora ya venga a la Bartola, a tumbarme, a comer y beber, tengo para toda la vida. Y el ángel le dice, oye, esta noche te van a pedir el alma, ¿para quién será todo esto?
¿Para quién será todo tu trabajo y tus desvelos? ¿Esa es tu esperanza? Esta noche va a caer esa esperanza. ¿Para quién será todo esto? Por eso, tantas veces digo que en la familia, qué importante es no el tener. La mayoría de nuestras familias son modestas. ¿Cuántas lo están pasando tan mal estos 2 meses? Desde luego, si alguien ha fallecido, tremendo. La misa que vamos a celebrar, vamos a pedir por ellos, los fallecidos. Pero también cuánto sufrimiento de que 2 meses quizás sin trabajar, sin tu pequeño negocio, tu tienda, tu bar, cerrado, con deudas. Por eso en la familia la gran fuente de esperanza es el propio amor de la familia, que es capaz de hacer frente también cuando viene la pobreza y de ayudarnos unas familias a otras cuando viene la pobreza. Esa es la gran esperanza. Y termino con 4 lugares donde se aprende la esperanza. Lo he tomado de la hermosa encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, en Esperanza fuimos salvados. Nos habla de 4 lugares que en familia podemos crecer en esperanza. Primero, la oración, orar juntos. Y decía el Papa, cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, Él puede ayudarme. Se expresa y se alimenta la esperanza en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, que es la fuente y la imagen y el modelo de toda oración. Por eso lo hemos rezado al comenzar este rato de meditación, ¿no? El Padre Nuestro, que resume todo lo que la esperanza nos hace desear. Fijaros que la primera parte, después de haber alabado a Dios, decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, el pan material de comer, el pan espiritual de la Eucaristía. Perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Del mal no solo de la muerte, del mal de la enfermedad, del sufrimiento. Líbranos del mal, del desamor, del mal de la venganza, del mal de la falta de misericordia, del mal de la falta de fe, del mal del egoísmo. Líbranos de todo mal. Y se lo estamos pidiendo a Él. Danos el pan, perdónanos, no nos dejes caer. Líbranos, Señor, venga tu reino. La segunda, nos dice el Papa, el actuar. La esperanza es siempre esperanza con los demás y para los demás. La única frase de Jesús que no aparece en los evangelios, aparece en los Hechos de los Apóstoles. Se ve que San Lucas la recogió, seguramente escuchando a los apóstoles. Hay más alegría en dar que en recibir. Palabra de Jesús que no está en el Evangelio, está en los Hechos. Más alegría en dar. La esperanza se aviva cuando se sirve a los demás. Y aquí vemos cuánta gente está generando esperanza. Los santos de hoy en día, los santos de la puerta de al lado, incluso aquellos que quizá no comparte nuestra fe, pero están ayudando a los demás, generando esperanza, los santos de la puerta de al lado. La esperanza crece cuando nos damos. Yo en los primeros días de esas píldoras de esperanza que estoy poniendo en las redes sociales, decía que es un elemento fundamental. Pensar en los demás, darnos a los demás, así crece mi fe, mi amor y mi esperanza, dándonos a los demás, sirviendo a los demás. Solamente si sé que mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiados por el poder indestructible del amor, puedo esperar. Pues vemos estos días, ¿no?, con qué emoción
pues tanta gente está siendo dada de alta, ¿no? De las UCIs, de los hospitales, ¿no? Esperaron en esos magníficos sanitarios que les ayudaron a salir, no solo de los médicos, las enfermeras, los que tenían estéril el lugar, los que hacían que todo llegara al hospital, en los sacerdotes, en los agentes de pastoral, en las propias familias, aunque no podían acercarse, y en Dios que está con nosotros y nos sostiene para que nos demos a los demás. La tercera fuente de esperanza puede ser un tanto contradictoria, el sufrimiento. Y es curioso que eso lo vemos también en el Evangelio. Si nos hemos parado a meditar las bienaventuranzas, el año pasado, ¿os acordáis? El retiro del año pasado fue sobre las bienaventuranzas vividas en familia. No deja de ser un poco contrasentido. O sea, que el sufrimiento genera esperanza, pero en las bienaventuranzas lo dice. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los sufridos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los perseguidos. ¿Pero esto de qué va? ¿Pero cómo voy a ser bienaventurado si lloro, si sufro? Porque tengo esperanza, porque me doy cuenta de mis debilidades, de mis fragilidades, de mi propia soledad. Y el Señor me abre a que pueda salir de ese mar de sufrimiento, porque Él y los que pone Él en mi vida me van a ayudar, van a hacer que sea bienaventurado. Y por último, nos dice ese texto el juicio de Dios, a Mateo 25, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, heredadlo todo, porque todo os disteis. Porque de vosotros me disteis de comer, de vosotros me disteis de beber, me vestisteis, me visitasteis, me ayudasteis, me socorristeis. Venid y heredadlo todo, porque todo lo habéis entregado. Todo lo habéis entregado, heredadlo todo. En la medida que en casa nos damos unos a otros, ¿no? Cuántos sacrificios de los padres por los hijos, cuántos desvelos, todo esto será devuelto. Estos días con los ancianos que tanto están sufriendo, las residencias de mayores, ¿cuánto les tenemos que devolver lo que ellos nos han dado? Porque si hoy somos lo que somos es gracias a ellos. Hacer memoria de lo que ellos nos han dado. Pues termino. Vamos a pedir al Señor que nuestras familias sean escuela de esperanza, porque en ella soy amado, la caridad, porque en ella creo y confío, la fe, porque en ella puedo esperar. Pero no solo nosotros, también los demás, los de fuera de la familia, pueden esperar ser amados por nosotros, pueden confiar, pueden esperar, y todos, sobre todo, en ese Dios que no nos deja. Decía la carta a los hebreos, la esperanza es el ancla del alma. Sabéis que la esperanza se manifiesta, ¿no? se pone como un ancla, ¿no? La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra donde entró por nosotros como precursor Jesús. Es decir, está anclada en el cielo. Está anclada en la eternidad. Podríamos entrar en un tema que es la diferencia entre optimismo ideológico y esperanza cristiana. El tiempo, se ha terminado. Simplemente os leo un párrafo de un texto también de Benedicto XVI que estoy leyendo estos días, concretamente de Ratzinger, porque lo escribió mucho antes de ser papa. Mirar a Cristo, ejercicios de fe, esperanza y caridad, donde nos dice: debemos prestar atención a la estructura distinta del acto de optimismo del de esperanza. La finalidad del optimismo es la utopía del mundo definitivamente y para siempre libre y feliz, la sociedad perfecta
en la que la historia alcanza su meta y manifiesta su divinidad. Pero el fin de la esperanza cristiana es el reino de Dios, la unión del hombre y el mundo con Dios, mediante un acto del divino poder y amor. Por eso, si el optimismo ideológico se agota en este mundo, la esperanza cristiana desborda el mundo para anclarse a la eternidad y desborda los límites de la finitud y de la muerte. Pues ojalá en nuestra familia podamos vivir con alegría y con fe esta esperanza, crecer en ella y ser fuente de esperanza para los que estos días tanto sufren, tanto necesitan, tanto esperan. Ojalá que nuestro amor de familias pueda ser socorro eficaz, ayuda eficaz para quien tantos necesitan estos días de nosotros. Termino con una oración que es un himno que rezamos en la sexta, en la hora sexta. Dice así, rezamos juntos interiormente. Este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía, tú lo vistes, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así, el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, don Mario, lo primero, darte las gracias dos veces. Primero por el tiempo, porque te has ceñido perfectamente al tiempo que habíamos comentado. Lo segundo, bueno, darte las gracias por muchísima gente. Bueno, hay unas 240 familias que nos están siguiendo y, bueno, nos están llegando testimonios de darte las gracias, ¿no? De muy agradecidos, pues, por estas palabras, ¿no? Y nos llegan varias preguntitas que vamos a intentar hacerte. La primera nos dice, ¿qué pide hoy y en estas circunstancias las diócesis a las familias cristianas, tanto aquí en Vizcaya como en otras? ¿Dónde centrar la acción? Contéstanos a esta. Voy respondiendo. Bien. ¿Qué pide hoy? Pues recuerdo también las palabras de San Juan Pablo II. Familia, sé lo que eres. Eso pedimos. Que cada uno sea lo que es. ¿Qué es la familia? Como he dicho, es lugar de fe, amor y caridad. La familia es esta iglesia doméstica donde Cristo está presente. Y el Papa Francisco nos decía que la iglesia es hospital de campaña y decía que la familia es el hospital de campaña más cercano. Entonces la familia, la iglesia puede ser algo como más abstracto. La familia es esa iglesia doméstica, hospital de campaña más cercano, donde uno puede sanar sus heridas, o de las heridas de la desesperanza, de la soledad, del desconsuelo, de las necesidades materiales. La familia es, como digo, lugar de caridad al interno y también hacia el exterior, para ayudar en aquello que necesitamos. No me voy a alargar, como veo que seguro hay unas cuantas y tenemos 10 minutos, voy a intentar ser un poquito breve. Gracias. Bueno, estamos agrupando varias preguntas porque están llegando muchas y porque, bueno, precisamente por la brevedad. Hay una que va a la concreción, ¿no? A cómo podemos vivir la esperanza en nuestra familia y cómo podemos perseverar en la esperanza con el pasar de los días y con ese marco de incertidumbre que se nos abre por delante. Es muy concreta, pero está llegando desde distintas diócesis, ¿no? Muy bien. Pues he dicho antes esos cuatro lugares donde crecer en esperanza. El primero ciertamente es la oración. La oración es el alma, es el pulmón de la vida, ¿no? Primero orar. La oración personal, la oración familiar. Ahora que estamos juntos podemos orar un ratito a la mañana, quizá el evangelio del día,
online hay tantas celebraciones, meditaciones, bendecir la mesa, tenemos alimentos, muchas familias están con dificultad de alimentos, por la noche la oración, lugar de esperanza. Segundo, como decíamos antes, la acción. Primero, servirnos entre nosotros. Evitar no encerrarnos en nosotros mismos. Evitar no encerrarnos. ¿Qué puedo hacer yo hoy, en concreto, por los que viven conmigo en mi casa? Hoy, ¿qué puedo hacer? Y como digo, no solo en mi casa. ¿Y qué puedo hacer con lo que está a mi alrededor? En mi escalera de vecinos, ¿quién puede estar solo? ¿Qué necesitamos que le hagamos la compra? No puedo ir a verle, pero le llamo todos los días. Oye, ¿cómo estás? Charlamos un rato. Darnos a los demás. Hay mil modos también de hacerlo, hasta online, ¿no? Ayuda de Cáritas, ayuda de tantas maneras, al banco de alimentos, ¿no? No, como digo, por tanto, salir de nosotros y darnos a los demás. Tercero, decíamos antes, también la esperanza crece en el sufrimiento. Tenemos que pedir al Señor el don de la paciencia. Vamos a empezar el lunes la séptima semana de confinamiento. El don de la paciencia, el don de la fortaleza, el don de la alegría. El Señor cuando llega se presenta y dice, paz a vosotros. El don del perdón. Seguramente al estar juntos, seguramente habrá roces de la convivencia, momentos eso de más nerviosismo. Paciencia, perdón, reconciliación. Y por último, como decía, ese cuarto elemento, pues gracias a Dios, Él pone límite al sufrimiento. Como también, bueno, parece que los indicadores, dicen las autoridades sanitarias, pues van ya orientando hacia un salir del túnel, ¿no? A un poder empezar a relajar las medidas. Parece que mañana ya los niños podrán salir un rato a la calle. Bueno, son cosas concretas que cada día tenemos que fomentar en nuestras familias. Hay otra pregunta, don Mario, que nos dicen que Arturo Artola nos comenta, ¿el texto del buen samaritano puede ayudarnos a ser escuela de esperanza? Sin duda. Precisamente, sabéis que el texto del samaritano es cuando se hace a Jesús esa pregunta que decía antes, ¿cuáles son los principales mandamientos de la ley? Amarás a Dios y a tu prójimo. Entonces dice el evangelista Lucas que este fariseo, queriendo justificarse, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús relata la hermosísima parábola del buen samaritano y no nos quedemos en ella. Y al final dice, vete y haz tú lo mismo. Cargar con el sufrimiento del otro. Cargar con las dificultades del otro, ponerse en su lugar. Y vemos además que este samaritano lo hace con alguien que no era de su tribu, incluso estaban enemistados, y gasta de sí mismo, lo carga sobre sí y se toca el bolsillo, paga el posadero. Evidentemente hay tantas frases y fragmentos de la Escritura que nos pueden ayudar a penetrar en este amor que genera esperanza, y evidentemente la palabra del Hijo Pródigo es un elemento muy luminoso para entender esta fisonomía de la esperanza unida al amor y unida a la fe. Bueno, ya las dos últimas preguntas. De todos estos ejemplos de esperanza, de solidaridad, de amor que estamos viendo, ¿con cuál se quedaría? ¿Algún ejemplo que le gustaría destacar o de todo lo que estamos viendo y que pudiera compartir? Pues quizás voy a ser un poco apofático, que dicen los teólogos. Los ejemplos de esperanza, seguramente los que no salen. Los miles y miles de servicios, pues que quizás no tienen una página o no tienen una cuña en los medios de comunicación. Las cosas pequeñas. Es otro de los elementos también muy, muy evangélico, ¿no? El reino de Dios es como un granito de mostaza que se planta y que crece. Es como un tesoro escondido. Es un poquito de levadura que fermenta toda la masa. Incluso los sacramentos que estos días echamos tan de menos. Yo espero que ya pronto podamos recuperar
pues el culto público, ¿no? Los sacramentos son gestos y signos muy pequeños, un poco de pan, un poco de vino, un poco de agua en el bautismo de los niños. Bueno, entonces yo diría que a veces cuando vemos cosas muy grandes nos podemos quedar como un poco achantados de decir, bueno, es que yo no soy capaz de hacer eso, yo no puedo estar, no sé, pues salvando el corazón de un cardiópata en el hospital. Pero yo creo que en tu casa igual estás enfermo, igual eres anciano, igual estás confinado, puedes hacer muchos actos de servicio, de cariño, de servir de ti mismo para servir a los demás. Esos son muy valiosos a los ojos de Dios. Acordaos dos ejemplos, visto que me quedan 3 minutos, dos ejemplos de la Escritura que a mí siempre me ha llamado la atención. Uno, cuando Samuel es enviado a casa de Jesé para ungir al rey de Israel. Jesé tenía 8 hijos, en casa estaban 7, porque no esperaba que el niño pequeño fuera él el rey. Entonces lo había enviado a David, lo había enviado al campo con los animales a cuidar el ganado. Y bueno, efectivamente, hacen pasar a los hijos de Jesé, llega el primero, que debía ser espectacular en todos los aspectos, y Samuel dice, este debe ser. Y Dios se lo reprende, no, ese no es, porque tú miras con los ojos la apariencia, pero Dios mira el corazón. Pasaron todos los hermanos mayores, no era ninguno, y Samuel dice, pero ya están todos, ¿queda alguno? Sí, pues queda el pequeño, pero ese, pues que venga, que mientras no venga no comeremos. Y cuando entró el niño pequeño, le dijo Dios a Samuel, ponte en pie, acaba de entrar el rey, este es el que yo he elegido, el pequeño, el que no contaba, el que le habías puesto a cuidar los animales, ¿no? O en la puerta del templo Jesús, cuando admira a los que entran, dicen que muchos echaban muchísimo. Dice que muchos incluso de lo que les sobraba, y que entró una pequeña viuda y echó 2 moneditas pequeñas. Dijo, esta es la que llevó la alabanza del Señor, porque ha echado todo lo que tenía para vivir. Entonces, por tanto, no es que los gestos que hagamos sean más o menos espectaculares, sino que nosotros echamos lo que tenemos para vivir, para ayudar a los demás, aunque sean 2 monedillas, echar de lo que tenemos para vivir. Y lo último, don Mario, que está dividida como en 2. Por un lado, bueno, estos días de confinamiento siguen naciendo niños y nos han mandado fotos 2 niños, Miguel Cacho y Teresa Gasteiz, pequeñitos. Dicen que si les puedes bendecir, si puedes, bueno, luego el modo. Por supuesto, os doy ahora la bendición, acabando esta meditación. Creo que ahora vamos a atender unos testimonios que os vamos a poner por vídeo de algunas familias que nos han enviado sus testimonios. A las 12 tenemos la Eucaristía, que es la gran bendición, el gran jalel, la gran bendición es la Eucaristía. Pero ahora ciertamente os bendigo a los niños. Estáis de enhorabuena porque mañana vais a poder salir a dar vuestro paseo. Os bendigo a las familias y de modo particular a los enfermos, de modo particular a los ancianos, a los que viven sin esperanza. Ojalá que la bendición del Señor llene vuestro corazón siempre de esperanza y de ánimo para servir a los demás, para darnos a los demás. Os doy de corazón la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, comentaros, como decía don Mario, que ahora en la página web www.bisquelisa.org veréis que hay un enlace, clicáis ese enlace y vais a ver testimonios. Hemos puesto 6 familias de testimonios, bueno, Toño y yo cuando las hemos visto hay que reconocer que muy bonitas, ¿no? Además todas muy distintas, ¿no? Muy diversas. Entonces, bueno, www.bisquelisa.org, le dais y ahí podéis ver los testimonios. Comentaros eso, que mientras veis los testimonios, que duran unos 20-25 minutos, a las 12 estaremos aquí de nuevo para celebrar la Eucaristía. Darte las gracias de nuevo, don Mario. Y gracias a todos aquellos que nos habéis seguido, ¿no? Y bueno, igual aquí nos veis poquitos, ¿eh? Pero hay personas, técnicos, Dorleta, Fernando, Javi, la gente de la delegación, la gente del equipo de familia que están ahí, bueno, pues ayudando y haciendo, ¿no? Pues gracias a todos ellos, ¿no? Que han hecho posible esto. Y a gente de las diócesis, ¿no? Que hay mucha gente que nos está mandando, don Mario, de Sevilla, de tal.
Saludos. Bueno, pues muchas gracias. www.viskelisa.org, testimonios, y a las 12, la Eucaristía. Muchas gracias.